Sí, ahí estamos haciendo los ajustes. Ahora salieron a dar una vuelta a los colectivos de un par de choferes y haciendo todo la preparación de los puntos de GPS y demás. Así que mañana saldríamos, o sea, ahora se están armando los horarios. Así que mañana saldríamos también a recorrer para ajustarlos aún más. La idea es salir, bueno, que la gente que necesite suba así gratuitamente hasta que nosotros realmente podamos informar bien a la gente los horarios y bueno, todo lo que necesiten saber para poder tomarlo y llegar al destino que deseen. Sí, desde la UTA nos habían informado, bueno, que era necesario que tomáramos tres choferes, que ellos habían indicado quiénes serían y bueno, se había generado este conflicto de que nosotros estamos ante una situación de que no podemos hacerlo y más que el contrato ahora es por unos días. Y después se prorroga nuevamente hasta fin de año. Entonces no es algo fijo ni tampoco sabemos qué va a pasar con este tema de la pandemia. Si en algún momento determinan que, por ejemplo, no se puede transportar gente o tenemos que dejar de salir. Bueno, es todo una incertidumbre que no nos permitiría además hacer frente al pago de tres sueldos. Y no lo sabemos a eso. Vamos a ver cómo funciona y qué condiciones también se establecen en la licitación, por toda esta situación que no sabemos tampoco qué subsidios van a venir, o sea, que son compensaciones tarifarias, no, en realidad están mal llamados subsidios, pero bueno, se viene todo también una gestión de la SUBE, entre otras cosas, y hay que ir viendo qué se plantea y si las condiciones realmente van a favorecer que nosotros podamos presentar un plan de trabajo o no. Si lo firmamos, es al mediodía el contrato. Así que ya estamos habilitados para salir. Ahora eso lo vamos a estar viendo ahora cuando vuelvan los chicos de dar el recorrido. Están haciendo primero lo de la línea A y ahora siguen haciendo lo de la línea B. Pero la idea es salir 6:15 de la mañana aproximadamente. Ahí vamos a determinar las bases, que sería Avellaneda y Perón, una de ellas, en ese horario posiblemente. Pero bueno, ahora cuando vuelvan vamos a decir eso. Por eso no vamos a cobrar mañana para que la gente se pueda acomodar y nosotros también a los nuevos horarios y nuevos recorridos. Y vamos a ver si mañana o pasado también, eso estamos viendo, igual que vamos a alargar una promoción para que la gente pueda adquirir la tarjeta, por lo menos estos primeros días y después ya sí va a tener que necesariamente tener un costo. Eso sí, tenemos programado que ya hacer toda una limpieza una vez finalizado cada recorrido. Por eso también es también parte del ajuste este que estamos haciendo, pero eso está previsto. Sería cada 45 minutos, es lo que nos ha dicho el municipio que podemos durar y bueno, esos serían. Son dos continuamente, o sea, uno en cada línea que darían la vuelta continuamente y bueno, lo iremos viendo a medida que vaya avanzando esto.